Hola, ¿qué tal? Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Quítate la Máscara, que el día de hoy arrancamos la segunda parte, arrancamos con esta parte que en algún momento se había contemplado, se había estipulado, había como muchas incógnitas referente a qué pedo con el huevo. Como ustedes están viendo, el día de hoy nuestra locación cambió, venimos aquí al Grupo Díaz Mirón, La Matriz, a hacer la segunda parte de la entrevista con el General Huevo. Pero creo que la vez pasada se habló mucho con la parte de liderazgo, cómo es que surge este grupo, cómo es que se formó la fraternidad que el día de hoy diriges. El día de hoy queremos mandar todo eso a la chingada, el día de hoy queremos mandar toda esa parte de que tú seas el gran líder, y queremos más platicar, como te lo había mencionado, con Giovanni y la vida personal. Con realmente la historia de quién eres, cuáles son los putazos que has estado trayendo últimamente. Por ahí nos escribió, quiero decirle a la banda, hubo quien me mandó mensajitos diciéndome que tú y alguna otra personita se habían empedado y se habían estado drogando y tanta madre, que creo que es algo que como ahorita te decía, no es algo desconocido para ti. El poder lidiar también en el día a día con esta parte de que en el momento en el que tú eres una persona pública, una figura pública dentro de Alcohólicos Anónimos, obviamente empieza a haber mucho de injuria acerca de que si tú te has mantenido o no te has mantenido limpio. Me gustaría que él nos pudiera recibir. El día de hoy estamos en tu casa. Por favor, que nos puedas hacer favor de presentarte con toda la banda que nos está viendo. Claro. Buenas tardes, banda, yo soy Giovanni Madrigal, me dicen El Huevo, y bienvenidos a su casa, bienvenidos a su grupo. Antes de empezar ahorita la entrevista, pues estuvimos compartiendo el pan y la sal, platicando de unas ondas locochonas, que unos proyectos que pueden surgir, ¿no? Y pues dándonos esta oportunidad, que ya teníamos contemplado una segunda parte, ¿verdad? Claro. Acerca de esta entrevista que fue muy polémica. Yo, el personaje del huevo, pues ha sido muy polémico, y yo lo he hecho a propósito, adrede. Pero también, por la otra parte de Giovanni Madrigal, de la persona que soy, ¿no? Que vivo mis luchas, mis batallas, que tengo mi vida personal también, que tengo mis errores, yo creo que un chingo, y en la entrevista pasada que me enfoqué, porque la vi varias veces, y por ahí vi un comentario que me hizo pensar, ¿no? Que alguien puso, bueno, es que ese güey ni se quitó la máscara, ¿no? Todo el tiempo estuvo hablando de liderazgo. Y yo, pues como buen mexicano, dije, pues ese güey que no me planteó bien las preguntas, ¿no? O sea, el pedo es a este güey. Por eso ahorita le dije, traes tus preguntas, ¿no? Traes bien o sea, traes el machote de tu programa, o lo haces así, así como tu vida, ¿no? A lo güey, Y hoy no quiero hablar de liderazgo. No, ya, pues ese tema ya lo tocamos. Claro. Hoy lo que quieras saber de mí, lo que la banda, pues la banda es morbosa. Habrá banda bien intencionada y habrá banda, pues que lo haga con un sentido. Esto de que he bebido y me he drogado, no es la primera vez que lo escucho. Me lo han dicho varias veces. Gente, ¿no? Que ha jurado y perjurado, por eso yo lo aviento así en la terapia, a modo de chascarrillo, ¿no? Dicen que bebía escondidas, pues si bebía escondidas, ¿cómo me vieron? ¿No? O sea, pero, pues es algo que llega. Yo, creo que a todos los grandes personajes los han empedado, ¿no? De la Noir, dicen que decimos... Porque yo digo, no, pues ese güey se me hace que se drogan. Muchos personajes que han empedado, todos han bebido, ¿no? O sea, para la gente de allá afuera, para la gente que está haciéndose pendeja o que siente algún tipo de envidia porque empieza a sentir escozor, porque se sienten menos,
porque ven que las personas hacen un chingo de cosas. Y innegable es, güey, que jamás el pinche, que un güey que está agazapado ahí atrás, pues va a aplaudir, ¿no? Por un decir, ¿no? La compañera Alejandra Sierra, ¿no? Es un ejemplo. También dicen que se emborracha y que se ha emborrachado, pero yo lo veo más al grado de que, pues, la madrina, pues, le ha echado huevos, pues, ha estudiado, ha sabido utilizar las herramientas, creo que hasta diputada ya va a ser, y puede que sea hasta, a lo mejor, hasta nuestra próxima presidenta, ¿no? Y va a dar las mañaneras, así como el López Obrador, y va a dar terapia, ¿no? En las mañanas. Junta de estudio. Se va a aventar el desayuno espiritual, ¿no? En las mañanas, y vamos a pararnos los alcohólicos, a lavarnos los dientes, a escuchar la mañanera. Puede ser, pero creo que está en la falta de valor y de aceptación de decir, bueno, ¿por qué me da envidia? ¿Por qué tengo que o quiero manchar lo que está haciendo? Claro. ¿Por qué en vez de decir, se empedó, se me hace que se empeda, y está violando los principios y el anonimato, y está lucrando? Pero ¿por qué no pensar de otra manera de, pues, se lo ha ganado, güey, ¿no? Le ha chingado, le ha formado. Y creo que es un buen momento para poder contemplar algo que bien se ha dicho, ¿no? A final de cuentas, tú estás tomando la herramienta que en algún momento toda la gente que hemos estado siguiendo tu camino o que hemos estado escuchándote en muchas ocasiones, tú estás tomando lo que nosotros te hemos dado. Nos está haciendo gran diferencia. Y creo que la parte medular de todo esto es justamente esto que tú acabas de mencionar, el tema de la envidia. Y el tema de la envidia es algo que dentro de toda la forma y de todas las corrientes de Alcohólicos Anónimos está muy latente. Es algo que con lo que un alcohólico siempre va a estar lidiando, por el hecho de decir, no me gusta sentirme menos. No me gusta sentir que alguien está progresando a pesar de que yo tengo la misma oportunidad. Sí, creo que por ahí es por donde padrinos de más tiempo, ¿no? Padrinos de 20, 25 años que no han podido hacer pues ni la mitad, güey, ¿no? De lo que a lo mejor en su momento yo he hecho en 9 años. Pues he fundado 80 grupos, güey, ¿no? Entre clínicas y grupos de cuarto y quinto paso, y hay un chingo de líderes, ¿no? De alcohólicos que han dejado de beber. Entonces, pero pues yo no lo pedí, yo siempre lo he dicho, o sea, yo no lo pedí, yo estoy pues aprovechando lo que me está llegando, nada claro. Más. No podría, de beber o andar drogado, pues creo que es cuestión de sentido común, ¿no? No podría, si yo estuviera drogándome, no tendría la autoridad que tengo. Cuando un güey se droga y sigue en las tribunas, se palpa, ¿no? Se siente. No tiene, pierde fuerza. No tiene fuerza, no tiene autoridad, no tiene. Porque no creo que haya tal grado de cinismo. Y no creo que yo me sintiera bien, la verdad. No, a final de cuentas terminaría rebotando. No creo que yo me sintiera como me siento ahora. Porque ahorita estoy en un momento muy chido de mi vida personal. No de doble A. Sí, claro. Yo estoy en un momento muy chido. Y creo que por ahí es por donde podemos empezar. Yo creo que sería el buen momento para que nos quitáramos la máscara, y a partir de esto que tú me acabas de decir, es de donde podríamos empezar a platicar. Ay, güey, sentí alivio. Creo que ahorita que tú decías, estás en un momento pleno de tu vida. No como con la parte del liderazgo, no con la parte de Díaz Mirón. Sabemos que fue el aniversario, hubo un chingo de cosas, estuvo muy poca madre, pero también la parte de plenitud. Hace poco hacías mención de que el 2020 fue un año particularmente que te dejó unos putazos muy, muy fuertes, y creo que sería bueno retomar un poquito a partir de ahí. ¿Cuáles fueron estos impactos que tú viviste en este año? Pues muchas pérdidas, de personas que amé, ¿no? O sea, creo que el 2020, y no creo que nada más yo, güey, o sea, a muchos, ¿no? Muchos perdimos, fue como una batalla personal de cada quien,
fue como una lucha, una guerra, y fue como para probar, ¿no?, de qué estaba hecho cada quien. Y pues yo estaba muy confiado, estaba muy confiado en mis cosas, hasta que en determinado momento pues empezó a suceder, empezaron a llegar las vivencias que yo no las esperaba, ¿no? Empieza el 2020, nos enfermamos todos, nos dio esa pinche gripa culera, ¿no?, que desde la espalda hasta la espina dorsal, toda la parte de aquí atrás. Yo me acuerdo que aquí llegué a coordinar juntas así, ¿no? O sea, todo acostado, porque pues no, y era una sensación pues de no tener sabor, no tener olor. Todos nos enfermamos y todos estábamos con fiebre y teniendo delirios, y en ese, entre esa, toda esa camada que nos pasó eso, pues se enferma Juan, ¿no? Juan fue un miembro muy importante dentro de Díaz Mirón. Fue mi mejor amigo, mi mano derecha, casi llegó a la fundación del grupo. Lo corrieron de su grupo porque me grabó en el viaducto, ¿no? Memorable esa junta del viaducto. En el viaducto, que pues, todavía no me perdón, ya perdónenme, ya pasaron ocho años. No más. Todavía me cargan, ¿no? Y ahí me fue a grabar Juanito, y de esa junta a él lo corren de su grupo. Estaba en el Jóvenes La Raza, en el grupo que está abajo del puente. Del puente. ¿No? Ahí está, ahí lo corrieron, ¿no? Le dijeron, ¿sabe qué? De buena voluntad, el Juanito queda fuera de la mesa de servicio porque anda grabando compañeros externos de otras agrupaciones, de otros esfuerzos. Y me dijo, ¿qué crees, güey? Me corrieron, ¿no? Le digo, pues vente para acá. El Díaz Mirón, estábamos ahí en mi casa, en el famoso cuartito. Le digo, vente para acá, güey, pues aquí apenas empezamos y acá. Y se vino, se hizo una amistad muy chida. Él grababa a Zenón, ¿no? Era cuando los videos los venían en Tepito, no estaban en YouTube. O sea, la fiebre de las redes sociales apenas iba a comenzar el desmadre. Ahí se estaba germinando. Para comprar videos de oradores ibas a Tepito con un personaje que pues ya se fue de ahí. Y de hecho, el Zenón pues no me perdona esa, ¿no? Siente que le robé al Juan, y siente que le robé todo, un chingo de ideas, ¿no? Y que casi hace rato me enseñaron un audio que dice que es mi padrino y que él nos hizo, y que digo, chale, pues. Y me dicen, ¿cómo ves? Le digo, pues, ¿de cuándo acá al Díaz Mirón le ha interesado la opinión de un hombre, no? O sea, pues está chido, pues, que se ponga bien, ¿no? Al final, el que ha estado al frente del grupo y el que ha dado, es como los que dicen que bebo y que me drogo, pues siempre han dado en el servicio. O sea, ¿en qué pinche momento me escondo o antes de subir a tribuna? No he parado, llevo 3-4 años, que si descanso 2 días, es un chingo, ¿no? He estado yendo y viniendo, o sea, es incongruente, güey, ¿no? Lo que la gente llega a pensar. Más bien, ¿sabes qué siento? ¿Sabes qué siento? Y está culero, que más bien es el deseo de esas personas. Justamente. Es el deseo que tienen de que te partas tú. Y algo que yo escuché y de lo cual yo he querido tomar como aprendizaje, cuando en algún momento en los grupos de Alcohólicos Anónimos decían, si hay algo que los alcohólicos no perdonan, es que vuelvas a beber o que lo superes. Y creo que es la parte que donde tú ahorita estás, ¿no? El éxito, ¿no? Exacto. Sí. ¿Qué de exitoso tiene? Porque sí lo dicen. ¿Qué de exitoso tiene ser un pinche exborracho, dejar de beber? Pues para, a lo mejor no para muchos es un éxito, pero para una persona como yo, que estaba condenada a morir en la calle, en una pinche banqueta, amarrado a una sala del IMSS, a una cama del IMSS, y que el día de hoy pueda yo ver todo lo que tengo, no tanto en materia, sino en cosas espirituales, en cosas de que tengo cosas chidas como la familia, que se han resuelto problemas, pues para mí sí es un éxito así, tan solo con andar bien,
¿no? Porque la neta, pues hace unos días, hace unos meses que me entrevistaste, pues apenas andaba como que pisando tierra, ¿no? Pero hoy estoy plenamente en... Estoy en una etapa muy chida, muy... Muy bonita, de donde me estoy poniendo a cuentas, pues con la gente que amo y que me ama, ¿no? Pero en aquel momento, bueno, regresamos al 2020, pues tuve que vivir eso, tuve que sentir este... pues la pérdida y darme cuenta que pues no era tan fuerte como yo creía, ¿no? No era tan fuerte como, ah, yo soy el huevo y parto la tribuna con la verga y guau, guau, no hay pinches gritotes y con esa pinche así como, con esos huevotes que le echo en los grupos y en los videos, me di cuenta que no, que me doblo, que soy un ser pues que sí me entran los putazos, ¿no? Y de repente, pues, muere Juan. Y yo estaba en mi cama, con fiebre, con... Con todas las no, escuelas. No, vino a mi cumpleaños. Fíjate cómo son las cosas. Fíjate, Dios, ¿no? El último día que lo vi fue el día de mi cumpleaños. Ahí se sentó, en esa esquina. Yo traía el cubrebocas, todos traíamos el cubrebocas. Era un ambiente muy hostil, la pandemia... No sé qué vino a hacer, güey, ¿no? Hasta espiritualmente trajo una esencia muy culera. Yo con una pinche tos bien culera, con unas flemas, y pasando la banda a felicitarme, yo vine a cumplir, ¿no? Y me acuerdo que cuando lo veo, yo estaba sentado aquí y Juan ahí. Y lo veo y cómo nos vemos a los ojos y no me vas a creer, pero yo tuve una sensación. Yo dije, ese güey se va a ir. Pero no le di vida. No le di vida. Dije, es mamada mía. Sugestión. Y le dije, ¿vas a pasar? Así porque teníamos un lenguaje... de nosotros, ¿no? Y acá más... Se fue, no me pude despedir de él, de tanta gente que llegó, que me abordó, que estaba yo platicando. Él se sentía mal. Me acuerdo que una doctora me comentó que le dijo, pues no vayas, ¿no? Y que le dijo, Juanito, pues tengo que ir, pues es mi carnal, ¿no? Y Juanito, ya cuando vi, Juanito, pues éramos inseparables. Él fue el único que me aguantó el ritmo en el servicio, que fue conmigo a un chingo de lugares, en Susurito, ¿no? Yo no tenía carro, yo andaba bien erizo, ¿no? Yo compraba tenis de Price Shoes, güey, ¿no? De los pinches tenis esos que eran... Adidas, pero de cuatro rayas, ¿no? Aquí a la vuelta una morra que vende en catálogo de a 100 pesitos y me compraba unas pinches camisas para ir a trabajar bien grandotas, de esas que traían doble línea aquí, mal planchadas, ¿no? Pinches pantalones de esos de Godín, brillosos, ¿no? Pinche gris como brilloso, pinches zapatos de ratón Crispín, así bien culero. Y ahora que he estado sacando cosas del cantón, renovando... le digo a mi vieja, no puedo creer cómo yo me ponía estas madres, ¿no? O sea, pues andaba, estaba erizo, no había encontrado todavía. Y me acuerdo que el Juanito me decía, paso por Tucu, ese era su mensaje, ¿no? Yo salía a 6:30, a las 5 me decía, paso por Tucu, sí. Y ya yo salía de ahí, yo trabajaba en la Bondojito. Salía de ahí de con los judíos, ya me estaba esperando y me abría. Me acuerdo que tenía el detalle, dijo de su puta madre, de abrirme la puerta, ¿no? Desde adentro. Ya me subía y era una sensación así. Me decía, ¿quieres una agüita de la Michoacana? Pues era un valedor con el que tuve hasta. Me dolió más cuando murió él que cuando me dejó la vieja. Y un padrino me dijo, es que a lo mejor hasta tuviste más intimidad con él. Que con tu mujer, pero no intimidad de... Sexual. De sexual, ¿no? Es una intimidad así de una amistad así... De integridad. De una pinche comprensión, de una camaradería, ¿no? De a lo mejor de entre tanta basura, porque AA es una basura, ¿no? Pero de entre tanta basura que hay en AA, encontrarte un amigo es como encontrarte un tesoro. Y ese güey lo fue. Y fue mi mejor amigo, fue mi mano derecha. Fue la última vez que lo vi. Muere el 2 de mayo. Lo vi, el día de mi cumpleaños fue el 29 de abril. Y muere el 2, 3 de mayo. Y pues nadie iba a pensar, ¿verdad? O sea, si tú estás con él
pues te mandas un mensaje chido, güey, mañana nos vemos, ¿no? No estás ahí de mamón, porque no te esperas que ya no lo vas a volver a ver. Y mi último mensaje con él fue de, carnal, me siento mal, no voy a ir el lunes. Chido, pa, yo también, aquí estoy, va. Entonces ese día, cuando me dan la noticia, pues yo estaba con fiebre. Y yo estaba acostado y sudando y teniendo delirios auditivos y todo eso. Y me llega un mensaje de un número que no conozco y era su esposa, ¿no? Me dice, veo como un pergaminito así. Dije, pues, ha de ser de los que siempre me llegan, ¿no? Cadenitas. Un fan, un compartimiento o algo. Y me dice, buenas tardes, Giovanni, disculpa que te moleste. Yo soy la esposa de Juan y quiero avisarte que él, quiero darte las gracias porque él los quería. Y yo pues así leyendo, verga, ¿qué pedo? ¿Cuál Juan? Y si yo quería darte las gracias por todo lo que hicieron por él, él los quería mucho, a ti, al grupo. Y fíjate que falleció antier y lo enterramos ayer, ¿no? Ah, no mames, ¿no? Así como de, ¿qué pido? ¿Qué, güey? O sea, ¿cuál Juan? Yo decía, ¿cuál Juan? No hilaba yo el pedo. Yo me acuerdo que llegó mi mujer de trabajar y le digo, ¿no? Oye, que se murió Juan. Y me dice, ¿cuál Juan? Y hasta le contesté emputado, ¿no? Me le dije, pues, ¿cuál? Pues, ¿cómo que cuál, pendeja? No, Y fue un pinche shock, así. Fue un putazo, y les mando un mensaje al foro de WhatsApp y les digo, les mando ese mensaje que me llegó a mí y les digo, y todos igual, ¿no? ¿Cuál Juan? Pues Juan, no mames. Y les digo, los veo, eran como las 5, les digo, los veo ahorita a 6:30 ahí en el grupo. Y ya llegamos y pues teníamos ahí nuestros rostros, ahí estaba el rostro de, creo, de Madrigal, estaba Lalo, estaba Davidito, estaba yo y estaba Juan. Entonces cuando llego, pues yo no podía llorar, me quedé con el pinche sentimiento porque no aceptaba, no sé qué pedo. Y empezó a llegar la banda, ¿no? Me acuerdo que llegó el Cherokee, empezó a llegar la bandita y el Cherokee, que empieza a llorar ahí donde está el conejo, empezó a llorar, pero culero, así como Abraham, ¿no? Y todos empezaron a llorar así en cadena y yo no podía. Y yo decía, ¿qué pedo? Mando por unas velas para ponérselas ahí en su mural. Y en el momento que prendo la vela y que me agacho para ponerla, ahí me explota el chocho, güey, ¿no? Me explota el chocho, empiezo a llorar y pues todos llorando, güey. Vivimos un momento muy triste aquí, ¿no? Porque fue una persona muy querida, muy importante para la agrupación. Fíjate que ahorita que te escucho, esto que decías al principio, ¿no? De repente los grupos de Alcohólicos Anónimos está permeado de mucha gente con una doble cara, de mucha gente que se acerca cuando estás bien, de mucha gente que te dice que siempre confió en ti cuando estás en cierto lugar. Y esta parte que tú me dices de este acompañamiento amistoso e íntimo que tú tuviste con Juan, justamente provoca eso, ¿no? Esta intimidad. Eso es algo que difícilmente se llega a lograr en plenitud con alguien dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y el momento que tú mencionas ahorita, te agachas, prendes la vela y te viene el vergazo. Creo que ese es el punto crucial, ¿no? Donde para ti viene lo que en otros lugares, o lo que casi no se ve, o lo que casi nadie habla. La parte del dolor, el dolor personal. El dolor de una pérdida, el dolor de una amistad, el dolor de haber visto y de haber vivido el crecimiento de lo que tú estabas haciendo en ese momento, junto con él y en gratitud con él, por lo que tú acabas de mencionar. Él te empezó a grabar, él empezó a hacer ciertas cosas. Y obviamente la pérdida es algo con lo que el adicto difícilmente puede lidiar. ¿Cómo es como tú sales de ahí? Porque yo te he puesto atención y tú hay tres o cuatro cosas importantes que para ti dejó ese año.
que fue la pérdida de tu amigo. ¿Qué otra, qué otro putazo trajiste en ese año? No, pues ahí de ahí ya empezó a lloverme, ¿no? O sea, la prueba ya estaba ahí destinado para... O sea, como Dios diciendo, vamos a ver de qué estás hecho. La prueba, la culminación, la prueba máxima, ¿no? Vamos a ver si lo que dices en tribuna, lo dices desde adentro, ¿no? A ver. Y bueno, mucha gente me critica, ¿no? Por eso te digo, de las críticas de que bebo y que me drogo, o de que lucro, ¿no? De que me hago rico con el canal de YouTube, con las clínicas, ¿no? Pinche clínica no me ha dejado ni para unos calzones, ¿no? Yo a veces doy terapia de dinero. Es que la gente no comprende esa parte, donde muchas cosas yo las digo como terapia para poner mal, para tronar, pero pues Dios ha sido... He comprendido a Dios en todo lo que yo he emprendido, porque Él no me ha dejado hacer lo que me plazca, me ha cambiado. Por ejemplo, la clínica, me quise enriquecer y Dios, solo por hoy es tu servicio, ¿no? Y la clínica es autosostenible y no está en quiebra, ni está en números rojos. Pero, se mantiene. Pero no lo que yo quería. Es un beneficio. No. Y ahí está. Ahí tenemos chavos egresados, chavos que han cumplido aniversarios. Un chavo ya abrió su grupo. Ahí va. Del canal de Juanito. El canal era de Juanito. El canal de YouTube de la familia Díaz Mirón es de Juanito. Y se lo dejamos a su familia que siga cobrando. O sea, nosotros nos pasó la clave. No hubo ninguna clase de oportunismo ni de... Ay, a ver, presta, ¿no? El canal, le dijimos a la señora. La señora, yo pensé, yo por un momento me enojé, le dije, ¿por qué no nos avisó? Por un momento pensé que había sido de mala fe. De mala fe. Y la señora, yo hoy entiendo que estaba en shock, güey, ¿no? Igual que tú. Si yo estaba en shock. Igual que tú en el momento. Y por un momento pensé, a lo mejor está resentida con nosotros porque nos dedicaba tiempo a nosotros. Pero también muchos años la llevó con nosotros, íbamos a Cancún, llevaba a toda su familia, íbamos a Tampico. No creo que por ahí haya sido. Entonces la señora, en su buena voluntad, ¿sabes dónde me di cuenta? Donde la fuimos a ver y estaba el Suru allá afuera. Y ya nos recibió, conocimos a su papá de Juanito. No dejó de llorar con nosotros, nos dijo, qué bueno que mi hijo... haya tenido estos amigos, nos hizo un consomé, una barbacoa, ¿no? ¿Tú ibas, síndico? Nos hizo nos hizo de comer. Y la señora, ahí me di cuenta, ¿no? Que no estaba resentida con nosotros porque me dijo, llévense el suru, llévenselo para el servicio. Y pues nunca hubo así de nuestra parte, ser ventajoso, ¿no? Y creo que yo no tenía carro, todavía yo no tenía carro. Pues yo lo hubiera agarrado, ¿no? Yo hubiera sido ventajoso. Presta, ¿no? No, señora, que se lo de algo le ha de servir. Y si quiere manejar, pues nosotros le enseñamos, quédeselo. Y pues le pedimos la contraseña del canal. Y ahorita la señora... Nosotros seguimos subiendo videos... Pero ella y la familia es la que está cobrando. Y tratamos como fraternidad de estar al pendiente de los niños, ¿no? De que si necesitan algo para la escuela, hay compañeros que le mandan una séptima. Fíjate, perdón que te interrumpa, y esto es algo que de repente la banda no ve. Y cuando digo la banda, me refiero a mucha gente que, como tú lo has dicho, ¿no? Y es algo bien sabido. Puede haber quien te odie así acérrimamente, de decir, no mames, lo que está haciendo él, fuera de principios y la chingada. Y puede haber quien también esté muy cercano a ti, quien siga muy bien la parte donde tú guías. La gente que son los detractores, yo he visto, yo he escuchado, yo he leído. Creo que no es algo ajeno a ti. Hace poco, para no mencionar quién, no por falta de valor, sino por...
el hecho de que es como darle publicidad a alguien que no se la merece. Ha tenido como un chingo de publicaciones, ¿no? De que cobras 20 mil pesos, de que el canal recibe quién sabe cuánto de regalías, que qué haces con todo ese dinero, que te estás enriqueciendo a costillas de otros pinches enfermos, que no eres un profesional. Y esa es la parte que no se ve. Ahorita seguramente va a haber mucha gente que va a conocer el lado B de Giovanni. Y pues es la primera vez que lo digo. O sea, así en... públicamente. Públicamente. Porque, sinceramente, no me truena. Porque yo, es todos esos güeyes que me quieren pegar en el Face y con Face falsos. Inclusive suben TikToks de mi mujer, ¿no? O agarran fotos de mi hijo, de mi primera esposa. O sea, eso creo que quieren pegarle aquí, ¿no? Porque se ponen más mal mis ahijados. Y yo le quieren pegar a esto y pues les hace falta, porque para pegarle a un güey como yo necesitas más coco. O sea, no es así. Entonces, sinceramente, yo nunca he querido dar explicaciones, porque no necesito. Está bien, porque yo comprendo que es parte del paquete, que te amen y que te odien, el halago y los detractores, ¿no? O sea, los haters, ¿no? Y está chido, pero pues me han hecho más fuerte, más... ¿Y sabes qué? Hasta está chido que existan, güey. La neta, yo he llegado a esa conclusión. Está chido que existan, porque como que te anivelan, ¿no? Porque imagínate puras chidas. Ah, el huevo es un héroe. El huevo es un amor. El huevo es lo más maravilloso que has... No, pues qué aburrido, ¿no? También debe de haber, Y tú lo has de estar viviendo o lo vas a vivir, ¿no? Ese pedo de que te empiecen a decir cuando no es cierto. Pues yo no... Yo del YouTube no sé ni sé cuánto... Ni es para ello. O sea, yo sí tengo más... O sea, yo apenas los llevé a su familia al aniversario. Aquí llegaron en un taxi, yo vi a su hijo de Juan, yo lo conocí chiquito, ¿no? Yo lo vi, y ahora que en el aniversario lo vi, se acercó hacia mí caminando, y no mames, sentí así, hasta lloré, no me dieron ganas de llorar, ¿no? Lloré así de que caminaba igual que él, ¿no? Y los abracé, abrazamos a su esposa, vamos al aniversario. Ahí partieron el pastel con nosotros, estamos al tanto. Osvaldo, el mismo Osvaldo Padino, fui a ver a sus hijos de Juanitos también, y otro compañero que tiene ópticas, que unos lentes, si necesitan lentes, su esposa, o sea, como fraternidad, hemos tratado de ejercer lo que tanto predicamos, ¿no? Y de que creo que lo podemos hacer con cualquier, y que me gustaría, ¿no? Que también lo hicieran así conmigo. Si el día de mañana me llevo a cargar mi pinche madre, pues que no desampararan a los míos. Entonces, por esa parte está bien, ¿no? Yo, hoy lo entiendo, estuve bien herido, no lo aceptaba. Lloré mucho, me dolió un chingo, así. Yo llegaba y me sentaba, lo dibujamos ahí a Juanito. El Alito lo dibujó. De hecho, primero me lo borraron de ahí, fue por eso que di de baja, ¿no? A ciertos elementos, porque me lo borran de ahí, yo me agarran en pleno duelo. Pues imagínate, yo llegaba con mis florecitas, ahí me ponía bien, ¿no? Llegaba con una velita y ahí le poníamos su mesita con sus cosas. Y de repente, pues me lo borran, me emputo, ¿no? Y se arma la revuelta y pues tengo que hacer un ajuste en el grupo, ¿no? Luego lo dibujamos ahí, pues yo me sentaba aquí, yo me acuerdo, ¿no? Cómo lloraba, me llegaba, cuando veía mis fotos, pues tengo un chingo de fotos con él, yo decía, yo no comprendía, yo decía, ¿por qué, güey? ¿No? ¿Por qué no se murió el puto del cínico que, y no sirve para nada el hijo de puta madre, ¿no? ¿O por qué no se murió el pinche conejo ahora en su recaída? O sea, ¿por qué ese güey? Los designios de Dios
hay veces que no tienen sentido y te vas lamiendo las heridas. ¿Y sabes por qué? Porque nunca voy a tener un amigo como él. Eso es lo más culero. Nunca voy a tener un güey con el que me sienta protegido, así en días mirados, ¿no? Porque era mi compinche, era el que me cuidaba las espaldas, yo también lo cuidaba. Era el que me demostraba su amor, vente al grupo, traje un pollo. Nos lameamos las heridas, nos íbamos al llano, ¿no? En las noches, íbamos a los pinches... O sea, algo chido, algo bello. Me costó mucho superarlo, ya pasaron 2 años, ¿no? Ya van 2 años y algo. Ya un día le di terapia, ahí en su mural, y le digo, hijo de tu puta madre, bien verga, ya te fuiste, ¿no? Y aquí me dejaste, y no, y pues me quebrantaba. Y ya llegó un momento en que, pues, la parte del duelo tiene su cauce. Pero bueno, eso no fue todo lo que me pasó. De repente, otro madrazo. Vinieron dos, así, dos en uno, ¿no? Al 2x1, así como, por el precio de uno, llévese dos, ¿no? Y el 14 de julio del 2020, me deja mi mujer, ¿no? Una mujer con la que yo había compartido varios años. Y pues hago lo posible. Muchos no conocen esa parte, ¿no? Muchos no conocen esa parte porque pues me victimizo y... Pero yo cometí un error, de que quise vivir... De repente me traga, ¿no? El pinche personaje y pues, me embriago, ¿no? De manera así, con el pinche personaje, me embriago de aplauso, me embriago de placer, ¿no? De éxito, porque justamente esa es la parte donde hoy considero que lo tienes como muy presente, el hecho de saber conscientemente que liderear tan joven, liderear tanta gente, tantos grupos, trae consigo esa parte, ¿no? Yo lo he platicado con la banda, de repente tantos reflectores traen consigo también una sombra muy, muy, muy grande. Y esa sombra muy grande a veces es difícil de sopesar, es difícil de poderla equilibrar. Cuando la vida te está sonriendo, pues, ¿qué es lo que quieres? Tomar lo que tenga, lo que te dé. Si es dinero, si son mujeres, si es poder, si es fama, si es prestigio, lo que sea. Y siempre, siempre se cometen errores dentro de todo ese pedo. Pues te pierdes. Exacto. Te desdibujas. Llegó un momento que me desdibujo. Y no escuchas, ¿eh? Porque podríamos decir, ay, no te apadrinaste. Aunque te apadrines. Tú quieres, vale verga. Ah, tú dices, venga, ¿no? Venga. Entonces me empecé a llenar Y se me hizo fácil llevar una... Yo preferí, dije, no, pues... Una, porque te ponen en la balanza. ¿Qué quieres? ¿Familia o rucas? ¿No? Putería. Y se me hizo fácil. Dije, pues... Pensé que... De repente vi insignificante, perdón, vi insignificante mi relación con ella, no le di el valor, dije, no hay pedo, voy a estar bien, y pues hago todo lo posible para que se vaya, ¿no? Empiezo a cambiar mis actitudes, empiezo a faltar, empiezo a hacer todas las cosas que uno hace. Sí, todos los errores que se cometen para que alguien se vaya. Para buscar un pretexto para que se vaya. Porque pues, yo quería otras cosas, ¿no? Tenía otros planes que ni me salieron. Y yo pues me vanaglorié. Lo chido de esto es que yo me vanaglorié, ¿no? Por eso yo ahora cuando los escucho, cuando los escucho que muy seguros y que se vaya a la roca, no hay pedo, ¿no? Y si se va, me consigo a otra, ¿no? Y yo... Sí, güey, pues no es tan fácil, ¿no? Porque yo también pensaba así, ah, pues si se va, pues no va aquí hay un chingo. No me va a faltar quién, y parece una maldición, güey. Las que querían ya no están, no te contestan, tienen novio, ya son cristianas, ¿no? No sabes qué, solo por hoy, y ya,
Estaba yo en mi chamba en La Bondojo, 14 de julio, a las 3 de la tarde. Me llama mi tía. Hijo, ya se va tu mujer. ¿Qué se va a llevar? Y todavía con gran solemnidad me aviento la chula, ¿no? Que se lleve lo que quiera. Todo lo que hice, lo hice para ella. Oh, sí, güey, ¿no? Tu pinche colchón viejo, tu pinche pantalla sin control. O sea, sí, puras. Y ya. A las 5:30 me llaman de recursos humanos, subo y me dicen, siéntate. Me acuerdo de la postura del licenciado de recursos humanos, suspira y me dice, no es personal, ¿no? Ya sabes a qué te llamé, ¿verdad? Y le digo, pues, un ascenso. No creo que me dé un ascenso por los TikToks que he estado haciendo en la oficina, ¿no? Y me dice, no es personal, ¿no? Por la pandemia, recorte de personal, felices 24 horas. Pero no te voy a dejar que te vayas liso, me avienta unos billetes en la mesa, poquito. Fírmale, ¿no? Pero yo en ese momento todavía no... No dimensionaba. No, o sea, todavía yo decía, no, yo soy el real, ¿no? Soy el general. Todavía no dimensionaba. Me acuerdo que esa idea que en una cajita, como en las películas, ¿no? Cuando te corren, agarras tu cajita y echas tu tacita, ¿no? De tu café, tu bolsita de café con tu bolsita de azúcar o la regalas, como en el anexo. Cuando te vas. Esta te la dejo a ti, por si acaso regreso. Y me acuerdo que llegué al cantón, no llegué, me vine directo para acá, pues no soy pendejo. Me vine directo para acá. No sentía nada. Ya cuando se acaba la junta y llego, abro la casa, sombría, ¿no? Sí, traen esa, ¿no? Nomás yo. No. Sombría, hermano, ¿no? O sea, se escuchó cuando puse las llaves en la mesa. Leco. Hueco. Sí, hueco. Me asomo, ya estaba más vacío. Que prendo la luz y me acuerdo que me acuesto. Que me aviento un pinche brinco. Dije, ay, güey, dejó la cama, ¿no? Por lo menos no voy a dormir en el suelo. Me aviento un pinche brinco en el colchón. Cruzo mis patitas. Así me puse. Y tácata, a ver ahora sí, ¿no? A darle rienda suelta a la locura. Y en ese momento sentí un alivio. Pero no era verdadero. O sea, dije, güey, soy libre, ¿no? Ahora sí, vengan años y cumpleaños y rebaños y... Y pues con el finiquito que me habían dado, pensé que me iba a durar para toda la vida. Y total, güey, ¿no? Pues, ¿qué crees que no me resultó la vida que yo había planificado? De libertinaje, de libertad. No me resultó. Pasaron los meses. Y me explota el chocho como en... Estoy julio, ¿no? Uh-huh. Como en septiembre, ¿no? Ahí en Uruapan. Estaba yo en un anexo ahí en Uruapan. No mames. Me explota el yuyo. O sea, como que, no, siempre sí la quiero. ¿No? No. Y pues, ya había platicado con ella. Ella me había dicho, estoy a gusto con la vida que tengo. Pues yo pensé que al irme, obviamente me dijo, yo pensé que al irme, pues tú ibas a vivir la vida que querías vivir, güey. Pues, ¿qué pasó? Eso era lo que decías, ¿no? O sea, pues, ¿qué pasó, güey? Tus putas y... ¿no? Y pues pones la de ingreso, la de pendejo, ¿no? Pues, no resultó. Pero, pues, para ese momento, pues, ya me habían ganado el parpadeo, ¿no? Ya, pues, ya sabes, lo que me dijo el padrino. No le va a faltar quién. Y no te sientas bien exquisito y... Y pues me habían ganado el parpadeón, me explota el chocho, me siento, empiezo a sentir así, ya el culero, los estragos, ¿no? Los estragos, se me empezó a juntar todo, ¿no? El pinche grupo derrumbándose, no tenía este piso, los pinches paredes, porque como anda el líder, anda el grupo. Pinches paredes descarapelándose, pinches juntas bien tristes, Juan muerto,
mi tío peleándome el penacho, bien culero, ¿no? O sea, desafiándome, echándome, a la banda en contra, ¿no? Bien culero, así un momento sombrío, culero, yo queriendo regresar con la ruca y la ruca, chido, güey, Dios te bendiga. Fue la vida que escogiste y, pues, ojalá, y no, güey, ¿no? Y yo anduve sirviendo bien muertote. Muertote, me traían como al papa, ¿no? Así como ya lo traían al último. Ya ni pobre señor, güey, ya ni podía hablar. Y maquíllenlo y súbanlo, ¿no? Que haga y así me traían por todo el Bajío y bien culero ese día en Uruapan. Hicieron guardia, éramos como 7, 8. El Neto, el Mars, el Davidito, en un cuarto, güey, ¿no? Les digo, prendan la luz, que les aviento los cigarros. Vamos a fumar, ¿no? Y todos ahí, yo con unas pinches ganas, y no de beber. No tenía ganas de beber, tenía ganas de morir. Ahí yo te quiero preguntar, porque justamente creo que de repente el personaje juega también un papel importante para no dejarte vencer, güey, ¿no? Porque de repente lo que yo te he escuchado a ti, que en algún momento ya habíamos platicado, el personaje te dio, el personaje te ha quitado, el personaje te ha dado mucho de lo bueno y de lo malo. En esta parte que tú bien mencionas, en algún momento, la entrevista pasada, cuando igual habíamos ido a comer, que en el camino íbamos platicando y que te dije, ando, pero igualito, güey, ¿no? Igualito, acaba de valer verga. Me dijeron la misma sentencia ahorita que tú decías, nada, que nada más yo, no, ni madres, ¿no? ¿Qué pedo? Pero también querías vivir la vida. ¿Qué es lo que tú quieres? No, te voy a... O sea, por ejemplo, en ese punto conmigo, ya se habían suscitado un sinfín de situaciones que habían complicado en ese momento mi relación. Y fue más de decir, ya, güey, ya no se puede. Hasta ahorita, es un ya no se puede. Yo me abro, ella se abre, yo me dedico a hacer mis cosas de otra forma, quise no dejarme vencer, güey. Y el personaje para mí, era de, güey, no te puedes caer, güey, no te puedes derrumbar. Y creo que el castigo más culero era ese, güey, ¿no? De decir, usted ya no puede volver a consumir. Y la única opción y la única solución en ese momento para mí era lo que acabas de decir. Yo hubiera preferido en ese momento, por la situación dolorosa y complicada, cuando ya te revienta por completo la situación que estás viviendo, es, yo no voy a consumir, pero tampoco quiero estar, güey. Y la única forma es, pues, bajar la luz. Decir, ya no quiero. ¿Cómo se puede ir lidiando? Porque algo que tú decías, sí, el servicio te sacó el vergazo, sí, el servicio, porque seguramente lo que tú decías ahorita, en automático andabas de aquí para allá, güey. Pero yo te lo preguntaba y te lo pregunté la ocasión anterior. Cuando se acaba la junta, ya te aplauden, se apagan las luces. Fue verde, a eso voy. Yo pensaba que ahí había acabado el pedo, pero no. O sea, un proceso de una ruptura, y los que lo hayan vivido saben de lo que les estoy hablando. Es al espíritu. ¿Por qué duele tanto? Porque esa, y hasta es bíblico, ¿no? Una sola carne, ¿no? O sea, te unes con una mujer, ya no son dos, son uno. Entonces es un putazo al espíritu porque es como si te arrancaras, o sea, andas mutilado. Porque yo he estudiado ese pedo, yo digo, ¿por qué duele tanto? Porque observo a los compañeros, baja uno de peso, se le va la luz de los ojos, ¿no? Muchos beben. Padrinos de muchos años, de custodios, ¿no? Servidores de estructura, han bebido, se han corbateado por una mujer. O sea, ¿cómo tienen tanto poder? ¿Cómo te roban el espíritu, ¿no? ¿Cómo te...? Y ellas son más fuertes. Y uno que es guaguarón y que no, y que las hace uno riendo y la chingada, es uno reputo. Yo pensé que ahí había acabado todo. No, güey. ¿No? Pinches noches ahí y no podía dormir y fume y apagaba la luz y la misma oscuridad me venían pensamientos así bien culeros, ¿no? Salía yo a fumar, ¿no?
andaba como si estuviera yo fumando piedra, güey. Agarraba y me endeliré, güey. Tenía yo, me dejó la foto de Navidad donde estamos con Santa Claus, ¿no? En un set de ahí de Navidad. Estamos con los gorritos de Santa Claus, la niña, ella, yo. Sacaba yo la foto, fumaba, caminaba hacia la puerta, veía la luna, le daba una fumada, le decía adiós, regrésame a mi familia, no seas culero, ¿no? Me volvía a meter, me sentaba en el comedor, ponía mi celular le ponía temporizador, me sacaba fotos de perfil, ¿no? Fumando, reflexionando. Iba, y como soy piedroso, no sé por qué los piedrosos hacemos eso, entusamos cosas, ¿no? Voy y destiendo la cama y pongo la foto abajo de la almohada y la vuelvo a tender. Camino para otro lado, veo los dibujos de la niña de Monster Inc., ¿no? Del güey ese que está con la niñita chiquita. Le doy otra fumada. Me vuelvo a salir a ver a la luna. Me salgo. Aquí yo caminaba 2, 3, 4 de la mañana. Me salía a sonambulear. Yo soy sonambulo, ¿no? Fume y fume, ¿y qué hago? Y con esa pinche sensación, ya llegó algo a mi mente. Si el personaje te rompió la madre a tu familia, ¿cómo le rompes la madre al personaje? Y me llega bebiendo, ¿no? No podía dormir, tenía que dormir con la luz prendida, bajé de peso, tengo fotos de aquí que me sacaba la banda, ahí las tengo. Tengo fotos que... No mames, estoy así, güey. ¿No? O sea, así de, como tú. De esa mirada perdida, güey, ¿no? Así como tú, cuando te dejó la vieja, ¿te acuerdas? Así es. No, güey. Fuga. Yo siempre fui fuga geográfica. Yo viví en Toluca, viví en Nuevo Laredo, viví en Irapuato, siempre. Me voy a Cancún y allá el pinche loco del Terrones me dice, ¿qué tienes, güey? Te ves re mal, vamos al depa. Toda esa noche platicamos, le platiqué todo, me abrí. Sí. Me dice, no mames, pinche, güey, ¿cómo no has bebido, güey? No. Dice, quédate aquí, güey, no te vayas. De aquí sácate el vergazo. Vete a la playa. Y ese día dije, chingue su madre, güey, que dejo todo, güey. Aquí hice una junta de líderes, yo me quería deshacer del servicio. Bien puto, bien como Jonás. Bien puto, igual de puto que Jonás. ¿Saben qué, compas? Hago una junta de líderes. No aguanto la verga. Necesito irme. Yo queriéndome deshacer de la banda, ¿no? Que alguien le brincara. Por ahí levantan la mano una pendeja y dice... Pues síguenos liderando desde allá, no hay pedo, aunque sea a distancia y nosotros te comprendemos, ¿no? Y yo por dentro, pues si lo que quería era deshacerme de ustedes. Y ya me fui, agarré mi Honda, traía ahí un Honda, le eché mi fortuna, que cupo en mi cajuela, no mames, 3 pinches tenis viejos, güey. ¿Eh? Andaba bien erizo, compás. Bien erizo, güey, neta. No, hubo una Navidad que no podía yo, no tenía ni para estrenar nada, güey. O sea, bien culero, sin familia, sí eres la verga en el grupo, sí eres la verga liderando, pero estás bien solo, ¿no? O sea, esos güeyes tienen su vida, ahorita se van a su casa y van y llevan... Y luego llegaban los hijos de su puta madre al grupo con una bolsita de pan para su familia, ¿no? ¡Hijo de su puta! Está bien culero porque... ¡No, no mames! Yo que los lidereo, yo que les digo cómo hacerle. No, y luego hijos de su puta madre, los de tiempo, me daban terapia. Yo, hijo de su... No, que usted acá, pinche perro. Que ya, sin llorar, ya, que... Ya está de aperros, que hijo... ¡Gusto! Y así decían, ¡gusto que me da! ¡No, no, y el Davidito... ¡Recio! No, el Davidito me trajo teniendo en varios compartimientos...
me rajaba mi puta madre y ya, no mames, culero, güey, no encontraba, carna. La neta, y me fui a Cancún y me acuerdo que me meto al mar bien puto, como marimar, ¿no? Con mis lentes me meto al mar y me voy echando agüita y llorando, güey, con Dios, güey, ¿no? Diciéndole, no, ya estoy pidiéndole tregua, güey. Estás en Cancún, te fuiste con tu gran fortuna a querer, ¿qué? Fugarte, a querer encontrar algo, a querer reencontrarte contigo, güey, hacer las paces. ¿Cómo estuvo el pedo? Pues yo creo que a fugarme. Pa' pronto, esta casa me producía un bajón muy culero. Y creo que es la que a muchos, y me incluyo, a muchos nos ha pasado. Te separas, yo viví esa, güey. Llegar al cantón y ver... Sí, porque dejan... Todo solo, güey. Dejan que las chanclitas... ¡Puta! La bicicleta de la niña, güey, ¿no? Las crocs, las... Y ahorita que decías tú esa parte de los dibujitos... ahí traigo también yo mi historia y todavía ahí tengo yo los dibujos, güey, ¿no? Una carta del Día del Padre, güey. Cositas. Yo en algún momento, ella mandó a hacer unos álbumes de fotos y así fotos con los niños, ella, yo, y de repente sí te voy a decir, porque ahorita que tuvimos esta pequeña pausa, el apadrinamiento que me diste la vez pasada de no, pues el servicio es el que te va a sacar, el servicio, síguele, no te rindas y no aflojes y al rato tú no sabes qué pueda pasar. En su momento a mí, gracias. En su momento a mí, igual, güey. De atristín. Sí salíamos a compartir, sí íbamos, sí hacíamos, pero pues ya llegar al cantón y ver la realidad, ver la vida, ver el putazo y la consecuencia de lo que en algún momento se había hecho, tanto para bien como para mal. No hay más que esta parte que tú dices, la fuga, güey. Hay muchos que se fugan así. Es que, ¿sabes qué? Que ya me estaba poniendo mal. Ya, yo como soy depresivo también, a mí una pinche depresión, pues me tira, ¿no? Las semanas, hasta te mareas, güey. Fíjate cómo es la emoción. Te somatiza. Te paras a mear y te mareas, ¿no? Y ya no soportaba ni el ruido de la calle, ni la luz, ni no comía. No quería salir, estos güeyes me iban a buscar, padrino, no sabemos cómo ayudarte, sonambuleaban las madrugadas, el Neto muchas veces me gritó, yo ni volteaba a ver al grupo. ¿A dónde vas? A los tacos. Son las 4, espérame, padrino, ahorita abajo. Y ya se bajaba el güey y caminaba conmigo, pues yo le daba vueltas. Y pues con la presión del servicio, del liderazgo, pues también dije, ¿bebo o no bebo? Chingue su madre. Y también pues me dio miedo. Eso. También me dio miedo. Dije, no mames, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? O sea... ¿De qué te agarraste para no beber, güey? Porque creo que ese es un punto importante, o al menos para mí. ¿De qué te agarras para no beber? Sí, el servicio, sí los videos, pero llega un punto en el que esa madre también ya no sana, ya no te pone, güey. ¿Sabes qué pienso? Creo que Dios me amó, me ama. Más bien no es que me haya agarrado yo. Él te agarró a ti. Creo que él me agarró porque yo no tenía fuerza para agarrarme de algo. O sea, fue tanto el dolor porque muchas cosas, o sea, todavía no llego a todo lo que quiero llegar. Porque no nomás fue eso, güey, ¿no? Se muere uno de mis tíos, güey, que había estado aquí, del gabacho. Uh-huh. Había estado aquí con nosotros, era pastor. Aquí predicó, aquí se aventó unas juntas. Cuando se fue al gabacho, me dijo, hijo, dice, les quiero hacer una comida para recordarlos, ¿no? Para que se acuerden de mí. Sí, tío. Aquí le hicimos su despedida, cantaba muy bonito el güey, aquí nos cantó. Estaba yo en Córdoba, en Orizaba. Uh-huh. Le estaba ayudando, la ayuda a un güey, a un nuevo, güey.
que había entrado pedo. Y le estaba ayudando para arriba, güey. Y yo veía como sus ojos así, se encendían así. Y ahí me avisan, güey, que mi tío se había muerto. Chingue su madre. Pues terminé mi servicio, ¿no? Ya sabes, acaba la junta y las fotos. Y pues tengo que aventarme el servicio, ¿no? Cuando me dejan de pedir fotos, quién sabe cómo veo al Pac-Man ahí, sentado. Ya estaban comiendo. Y me siento al lado del Pac-Man y empiezo a llorar, güey. O sea, ni comí, empiezo. Y ese güey me decía, sí, echarle carnal, ¿no? Aquí estamos, y su pinche madre. Pero, pues, no es que no te llene, creo que es un duelo, es algo natural. Es parte de, es no, parte no, del no duelo. Lo puedes evitar, ¿no? Y pum, me desmorono y sigo, ¿no? Y y en Cancún, pues, con depresión. No es la misma terapia, no es la misma unidad. Extrañaba a mi banda. Tu cantón, güey. Me traté con... Fíjate, güey, tuve dos ataques de pánico en Cancún. Nunca me habían dado esas madres ni en la actividad, güey. No, es algo muy culero, güey. Culero. El primero que me dio. No, güey, ya me quería ir al aeropuerto. O sea, no, culero, güey. Me dice, el Terrones tenía una clínica de élite. Muy verga, para ricos, como Oceánica. Me dice, chécate con la psicóloga y con él. Fíjate, llegué al psiquiatra, canal, ahí. Dice, ya están pagados esos güeyes, yo los pago. Chécate con él, aprovéchalos. Va. Me aventé 5 sesiones con la psicóloga y la psicóloga me dice, no, pues no nomás es la ruca, ¿eh? Tienes a tu amigo, la niña... tu ciudad, tu grupo, y ay, todos esos putazos, traigo todos esos, ¿no? Porque la niña también fue una parte muy importante. A eso es a lo que yo te quería preguntar, porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me separo, pues yo había convivido con los niños, dos niños. Pues imagínate, años, imagínate que yo, que siempre ando en la basura de doble A, entre la hipocresía. Entre los falsos amigos, falsos abrazos, entre tanta pinche puta maldita diplomacia, ¿no? En que tienes que fingir que tienes alianzas y haces alianzas porque te conviene y tienes un enemigo en común. Imagínate que dentro de toda esa basura llegara al cantón y que la niña me estuviera recibiendo, ella y la niña, a como que se estaban escondiendo de mí, ¿no? Y ya yo abría la puerta y yo escuchaba sus murmullos, así como que se estaban escondiendo, ¿no? O cuando yo comía y me quedaba dormido y me despertaban unos 20, 25 besitos, así me los daba seguidos. Chiquita, güey, ¿no? Me daba besitos así en el cachete y yo despertaba y era la niña. O sea, un amor, un amor puro, un amor genuino, así. Donde... pues caminas entre tanta mierda, ¿no? Porque esto es lo que uno al dar su vida, pues recibe putazo, o si la banda es culera. Si no estás bien parado, yo por eso no me gusta mostrar debilidad. Por eso siempre he sido fuerte y recio, porque me comen, o sea, me comen yo. De que me muerdan a que los muerda. Entonces imagínate... pues perder esa parte cuando reflexionaba y decía, cambié, neta, huevo, ¿cambiaste eso? ¿Por una mamada? ¿Por una puta? Por el destello, güey, ¿no? El destello. O sea, cambiaste eso bonito que cuando, pues imagínate, llegaba y ya no estaba, ¿no? Ya no, y de repente me vi así, ya no estaba Juan, ya no estaba mi tío, y luego estaba aquí en esta tribuna, en esta bendita tribuna. Se muere mi abuela, güey, ¿no? El amor de mi vida, mi madre, güey, la mujer que me crió, güey, ¿no? Yo estaba aquí, güey, ese día se metió un liberal, vino un liberal de Cuernavaca y se quitó la camisa y estaba de verguero. Y ese día yo lo estaba vergueando, güey, ¿no?
lo estaba vergueando así, culero, me estaba ensañando. Y mi padre se para ahí. Y desde que lo vi, pues dije, pues ya mi abuela estaba mal, mi abuela tenía EPOC. Y con la pandemia se le agudizó más. Y quedaba como, haz cuenta como un güey, que un pinche Rottweiler que tiene un pinche perrillo así y lo suelta a la verga, ¿no? Suelto al puto ese y le hago a mi jefe y me hace. Chale. Ya me bajo, güey, porque me las masqué. Y ahí me dijo, no le echó saliva al güey, ¿eh? ¿Cómo iba? No, acaba de fallecer tu abuela. Yo un día antes acababa de hablar con ella. Yo había ido a compartir aquí a Catepec y le llamé, me metí a capilla. Y mi abuela, se escuchaba su voz así, lenta, su respiración. Me dijo, cuida a tu mamá, no las dejes solas, ¿no? Porque mi mamá vive en Michoacán con mi hermana. Allá vivía mi abuela. Y me acuerdo que me dijo, procúralas, hijo, y pórtate bien. O sea, yo no sabía que se estaba despidiendo. Y pues no mames, me entra el vergazo ahí. Sentí como mis pies. Todo tambalea. Me acuerdo que me agarré allá. Me agarré de la tarja. Luego me pusieron una silla, pues la banda, ¿no? Y volví a fumar. Ya había. He tenido varios intentos por dejar de fumar. Ahorita ya llevo 2 meses sin fumar, gracias a Dios. Y que me pongo a fumar y pedí una coca y pedí un café. Y le digo a mi papá, vámonos, güey, a Michoacán. Y quién sabe cómo en el camino a Michoacán, me dice mi padre, ¿tienes hambre? Sí, nos paramos a un restaurancillo ahí de la carretera. Y pues yo comiendo y llorando, ¿no? Y mi padre pues callado. Me acuerdo que justo en el momento que me estaba presumiendo a mi papá su camioneta, porque tiene una camioneta chida, justo en el momento que me dice, ¿cómo la ves? Yo estaba llorando, güey. Yo estaba con los lentes. Y luego porque en el camino veo una historia de mi hermana. Y en la historia veo una cajita. Y digo, ah, chinga. Y le digo a mi hermana, ¿qué es eso? Dice, es mi abuelita, ya no la entregaron. Dije, vale, verga, pues ya no la vi. Y pues, vergazo tras vergazo. Yo creo que cualquiera, pues tenía el pretexto, ¿no? Claro. Tenía el pretexto chido para irme a beber. Tenía el pretexto chido para irme a drogar, para aventar todo a la verga. Para decirle adiós. Porque sí hubo reclamo. Porque sí le dije, pues, soy tu servidor, güey, ¿no? O sea, esta es la vida. Y los alcohólicos, pues porque me apadriné un chingo de veces y los alcohólicos me decían, pues aguante la verga, él es el jefe y nosotros los obreros, ¿no? Y aguantas la verga o... Y yo, pues le seguí caminando, hermano, le seguí caminando. Creo que Dios me demostró cuánto me amaba. Y aterricé con algo muy sencillo. Algo muy sencillo. Porque en el momento que ya iba yo a desfallecer, que ya iba a decir, chingue su madre, ¿no? Que valga verga la fraternidad y el huevo. Todo. Ya a la verga, ya pues. Que me anexen, ¿no? A ver qué pedo. Hasta donde se estampe el camión. Y el Neto, güey. El Neto, es un ahijado. Y el Neto me dice, güey. El Neto me dice. Mirándome a los ojos, me dice, pay, no. No te vayas a drogar. Dice, porque nos vas a. Pues nos vas a llevar entre las patas a los que te queremos. Dice, a lo mejor a los más fuertes no, pero. Pues por lo menos. Muchos sí. Dice, por lo menos yo te veo como una figura chida. Haznos ese paro, güey. Ay, hijo, te metió la verga. Y pues, ¿y cómo te explicas que con algo tan. Porque es algo muy sencillo. ¿Cómo te explicas que con algo tan sencillo. Esa madre fue como una inyección para mí de decir, le voy a echar huevo. Además, no, además siempre fui realista, ¿eh? Y lo soy. Además no soy la víctima de una circunstancia, es la vida que yo elegí, ¿no?
Lo de Juan, yo no lo elegí. Lo de Juan fue un designio de Dios. Como sea, lo entendí. Que él está en un lugar chido, ¿no? Porque ahora que falleció mi padrino, que en paz descanse mi padrino Pulpo. Ahora que falleció y que estuve lejos, estuve en Cancún. Ya no encontré vuelo y su puta madre. Pero lo discerní porque ya traigo la experiencia y estoy curtido. Y porque sé que está en un lugar chido, ¿no? Como Juan, como mi abuela, como mi abuelo. Y que... ¿Sabes cuándo me empecé a sentir bien? Cuando me derrotó. ¿Soltaste? Ajá. Cuando dije... Pues ya. ¿No? Como buen cabrón. Porque una vez, así me dieron terapia. Y un güey dijo esa. Como buen cabrón. ¿No? Y es la que les doy terapia yo a estos güeyes. Cuando pierden una mujer o cuando pierden algo que perdieron por pendejos, les aplico esa que me dijeron a mí. Pues como buen cabrón. Tuve familia y pues no la quise tener. Porque mi mujer me dijo, un día nos quieres y otros no. Y cuando menos me doy cuenta, te deshaces de nosotras. Así me dijo yo, esas palabras ahí, no mames, retumbaban. Así cuando me dijo, el día que menos lo espero, ya no nos amas. Y te deshaces de nosotras. Y luego verlas, güey, pues cómo andaban deambulando y preguntarme de la niña, güey. Como sea la vieja, no le va a hacer falta, ¿no? Se encuentran otro güey y... Pero pues la niña, yo me acuerdo de su mirada, ¿no? De, cómo estaba sacada de onda y cómo yo rompí, ¿no? Porque ellas tenían la... necesidad de una familia, ellas sí querían una familia, ellas querían pues algo chido, güey. Un hogar. Porque mientras tú quieres, o sea, tú en tu enfermedad quieres que una ruca te mande una foto, una nudo, un pack, y por ejemplo, y esa persona que siempre ha estado para ti te manda fotos de un comedor, de una cobija, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, es otra frecuencia. No mames. Es otra frecuencia. Y tú estás en tu pinche locura. En tu pinche enfermedad, es otro pedo lo que te pides. Y no valoras. O sea, por eso yo les digo, güey. Yo apenas fui a abrir un grupo a Playa del Carmen. Y el líder de ese grupo era con su mujer, con su chiquito, con su niño, así chiquito. Su mujer sirviendo el café. Su niño ahí era sentado, sin dar lata. Y ese güey, como buen cabrón, como buen soldado, coordinando la junta. ¿Y sabes qué le dije, güey? Le dije, si este grupo que acabas de abrir te va a hacer que pierdas eso... No tiene caso. Ciérralo, ¿eh? Ciérralo a la verga. Porque a mí un grupo, a mí no me afecta ni me beneficia. Yo ya estoy hecho. Pero eso que tienes ahí bonito que veo ahí... Tu mujer, tu hijo. Y le dije, te podemos perdonar hasta que bebas, hijo de tu puta madre. Te podemos perdonar que nos traiciones, que te vayas a otra fraternidad, pero no te vamos a perdonar que pierdas eso, pinche perro, ¿eh? No, pues yo sentí como... Pues porque es la de... Pero ¿cómo viene ese pensamiento? ¿A través de qué vino esa percepción mía? Pues a través de perder a mi familia. Por eso dicen, no critiques al que pierde su familia porque la perdió para que tú la conservaras, ¿no? O sea, alguien perdió... Alguien tuvo que perder algo para que tú lo conserves. Y no te esperes porque yo no se lo deseo a nadie. Paradójico... Yo la libré porque aguanté la verga. Pero muchos me hubiera agarrado mal parado el diablo, el mal, el enemigo, como quieras llamarle, el salteador rapaz... Me corbateó, güey. Lo paradójico de esto, ahorita que tú vas mencionando todo esto, la fraternidad, Díaz Mirón, el grupo
Díaz Mirón familia y perdiéndola, está culero, ¿no? En algún momento, ahorita vuelvo a lo mismo, ¿no? Por alguna razón, hoy está sucediendo esto. Porque en algún momento a mí igual, ¿sabes qué, güey? Ya no. Y llega un punto en el que sí tenía todo lo que yo en algún momento había pensado. El proyecto que se inició empezó a caminar. Y muchas ocasiones, yo lo he dicho en más de una ocasión, pues lo que yo quería no estaba. Y no era un canal, no eran millones de vistas, güey. Era la familia, era el hogar. Era ese rincón de intimidad. Y de intimidad, como bien lo mencionas, no de intimidad sexual, de intimidad de amor, güey, ¿no? De un niño diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a jugar, vamos a... Puta. Y se extraña y pega fuertísimo, güey, ¿no? En algún momento hubo quien me preguntó, ¿tú estarías decidido a soltar todo si regresara a tu familia? Sin temor a equivocarme, le dije al buen César, sin pedos, güey. Soy capaz de decir, esto que chingue su madre, esto en algún momento yo sé que pues, hoy conozco esa parte, ¿no? De la capacidad de hacer o de crear. Pero la otra, la parte de bienestar familiar, la parte donde se pone realmente en práctica lo que se dice aquí. Porque aquí es muy fácil subirte a esta madre y decir lo que tú quieras. Que eres, que no eres, que tienes, que puedes. Y en el terreno de la verdad es cuando ya estás en familia, cuando ya estás en casa, cuando tienes o no la oportunidad de poder prevalecer ante ciertas vicisitudes que te va presentando la misma vida. Tu proyecto, el proyecto Díaz Mirón, como tú bien lo mencionas, te dio un chingo y al mismo tiempo te dejaste embelecer por eso para perder una cosa. Y el aprendizaje llega a través de la pérdida. En ese momento el nivel de conciencia que tú tenías era para ello. Y eso que tú dices bien, la parte de la culpa, pues nada más es estar lidiando con esa pinche vocecilla interna que te dice lo debiste de haber hecho mejor. Salirse de ahí, desatorarse. Tú platicas estando en Cancún, te revienta por ahí el chocho y a final de cuentas no dejaste de hacer lo que tenías que hacer. ¿Cómo es esta parte donde ahora ya lo ves de esta forma, güey? Porque ahora yo te he visto. Traes una forma, no digo que diferente, no digo que ya hayas aprendido, ¿no? Seguramente estás en el camino del aprendizaje y que justamente lo que dices te has ido curtiendo. Te has ido curtiendo a través de la pérdida, porque no es en el... No, el éxito no llega justamente así de que un día amaneciste y ya todo se dio, güey. ¿No? No llegó como que ya, chingón, todo va de maravilla. Fue a través de ser consciente de cada una de las pérdidas que tú has tenido de tu vida y que creo que esa es la parte donde no se había logrado llegar, o al menos a mí no me había tocado escuchar como la parte que no se ve. La parte exitosa, tú como líder, y hace rato que se mencionaba, ¿no? Sin hablar de liderazgo, hablar de la pérdida, hablar de los putazos. Hace rato que yo te escucho hablar de una niña, digo, puta, no es que no seas fuerte, sino que también eres un güey que a pesar de las corazas que se ha sabido poner para poder prevalecer en el liderazgo, tiene también lo suyo, ¿no? La parte amorosa, güey, la parte que te dice, como a muchos de nosotros, esta madre no es eterna. Tú quieres también tu hogar, tu familia. O ahorita, ya como para ir aterrizando y para darle salida a esta conversación que tenemos, hoy, ¿cómo es tu vida, güey, en ese sentido, en la parte amorosa, en la parte familiar? Pues calmé, viví mi proceso, me duró unos año y medio, dos años, me duró. Me regresé de Cancún, salió la oportunidad de poner la clínica ahí en Puebla. Sinceramente lo hice para, pues yo quería una remuneración, ¿no? Porque pues no había, o sea, cuando andas erizo, pues quieres todo, y de donde venga, pues no te importa, ¿no?
Y dije, no, pues yo como vi allá en Cancún que... pues como había la, una feria. Como la aprendía y... dije, no, pues al rato yo también voy a andar igual, ¿no? Y esa, y siempre he dicho la neta, ¿no? Siempre me he curado. No me salió así. Dios me volteó todo. Pero yo creo, siempre me dejo guiar por Dios, pero Él sabe lo que hace. Al final, en 2-3 meses lo voy a comprender. A lo mejor ahorita no lo comprendo, pero como comprendí lo de mi mujer, como comprendí lo de Juan, al tiempo, ¿no? O sea, porque decía, le pregunté al tiempo, ¿no? Yo cuando estaba en ese proceso culero, le pregunté al tiempo qué tengo que hacer, y el tiempo me dijo, pues déjame pasar, nada más déjame pasar. Y puse la clínica y ahí me metí, me anexé con los chicos, me llevé a banda de aquí, que andaba valiendo verga igual que yo, que hacíamos puente, que nos había dejado la ruca también, hacía un puente conmigo, ¿no? Y ahí, entre el ejercicio, las juntas de la mañana... Entre puro patas frías, ajá, se armó. Entre puro solitín. O sea, es que Dios es perfecto, güey. Dios te lleva a donde te tiene que llevar. O sea, pues era lo que yo necesitaba. Y estos güeyes también, porque ahí dejaron de beber 2 que 3. Y pues de repente ya me estaba acostumbrando a estar solo. Pinche vida loca, ¿no? Me dijo un padrino, no sé, no eres fuerte, huevo. Agárrate un bastoncito. Me agarré andadera, bastón, me agarré muletas. Me la cotorreé, ¿no? También. ¿Para qué decir? Ay, no, todo fue... tristeza. No, pues también me la cotorreé, ¿no? Y por eso te digo, cuando me derroto, tú sientes cuando te derrotas. Dejas de estar de puto. Cuando acepté mi vida, que mi vida era vivir en esa clínica con la banda, ir a pedir comida, meterle, porque hasta le empecé a meter de mi billete para mantener el cantón. ¿Y qué crees? Y no creas que de buena voluntad, güey, ¿eh? Ay, sí, yo renegué. Yo dije, vale, yo qué pinche necesidad tengo de abrir una clínica. Yo soy llorador. Estarle metiendo dinero. No, y luego, a ver, presta, y no, y se iban así. Yo decía, me hubiera comprado unos Jordan, me hubiera comprado... ¿Pero qué crees? Ahí... en ese pinche momento, se me para el águila. Y no de la clínica, por los actos de la clínica. ¿Eh? Porque no es lo mismo que tú te compres algo para comértelo tú solo. Sí. A que tú compres algo y que llegues con la banda y diga, va, güey, porque mi dinero de mí, muchos, ahí es donde otra vez, ¿no? Pinche lucrador y su puta madre, pero del dinero de la oratoria yo mantuve esa casa unos meses y yo le di de comer a la banda. Antes de terminar, y esto sí lo quiero hacer mención, no por ti, yo me entero en alguna ocasión que el apadrinamiento que tú en algún momento has tenido con alguien, cuando esta persona cumple su año, tú le regalaste algo. Y te digo, yo me enteré, no por ti, me enteré por alguien más. Esas son las cosas que de pronto no se ven, güey, ¿no? Las cosas de las que nadie habla. Y no es por decir, hoy hay que ensalzar o hay que exaltar esa parte, ¿no? Pues tan humano como yo, tan humano como tantos que habemos acá, pero que justamente esto que acabas de decir, el querer compartir lo que tú estás recibiendo... Va a fomentar y va a seguir como con esta dinámica de que siga llegando, güey. Y a ti te nutre, no por la parte física, no por la parte ni siquiera emocional, sino por la parte espiritual, que es la más complicada de acrecentar. Es que comprendí el principio, y está muy verga al principio. Y porque vi el resultado, ¿no? Porque yo cuando empecé a hacer eso... Bendición. De repente un chingo de compartimientos y sin pedir, la banda
La banda ha sido muy chida conmigo, la neta. Dios bendiga a toda esa banda. Por eso yo jamás les haría una mamada de quedarme el dinero y no ir a compartir, ¿no? Jamás. La banda, a veces ni les pido nada y, padrino, por gratitud, ¿no? Porque así como hay banda culera, también hay banda chida, ¿no? Y pues aquí está ese ahijado del que hablas, pues es el Conejo. Ese güey lo rescatamos de un grupo de Iscali, de nosotros mismos. Y no podía dejar de beber y cada recaída, cana, ¿no? Ahí está ese güey. Y entonces me lo llevo a la clínica y allá se aliviana. Y pues Dios pone en tu corazón, porque es Dios, pues yo soy culero. Yo sin ni a mi hijo le he comprado tenis, ¿no? Y es Dios, güey, quien pone en tu corazón, pues, comprarle algo. Yo decía, pues una gorrita, ¿no? Una gorrita. Que no sea tanto el, ¿no?, pedo. Y ya me había preparado yo para irme al Parque Puebla y a ver qué se me pegaba por ahí. Y Dios ahí, cámara, güey, ¿no? Y yo, chale, ahora que... Pues cámara, y Dios pone... Le gritó, Conejo, vámonos. Ya, se sube al carro. ¿Cómo sabía a dónde lo llevaba? Que ni ruido hizo todo el pinche camino así. Todo el pinche camino. No me dijo a dónde vamos, padre. Vamos, no preguntó. Vamos por un doceavo. No, ya sabía. Ya en el camino lo voy chambeando, ¿no? Te voy a discutir unos tenis por tu aniversario, pero no te vayas a pasar de verga. No, padre. Sí. O sea, que le di a entender. Somos baratitos. Que no sea una edición limitada, ¿eh? Y ya fuimos a las tiendas, lo llevé a Converse, dije, pues unos Converse no le gustaron. Lo llevé a Puma, no le gustaron. Dije, ay, hijo de su puta madre. Ya llegamos a la Nike, ¿no? Y pues ahí, para no hacerte la larga, hasta yo me compré unos y con unos puntitos que tenía yo ahí. Y se puso bien el vato, ¿no? Y no lo hice porque, pues, sea bueno, porque yo ese día en su junta de aniversario, pues fue épica, ¿no? Se rayó, bajó el padrino Pulpo, le dedicó unas palabras, y yo le dije, y aquí está, y se lo vuelvo a decir, ¿no? A mí no me debe nada, o sea, él algún día me gustaría verlo, que cuando él tenga hijados, haga lo mismo, que agarre un güey y le diga, vente, güey, ¿no? Porque yo le dije, a mí no me debes nada. ¿Me quieres pagar? ¿Quieres pagar esto? Hazlo con otro. Más. Porque esto de los tenis, ya lo habían hecho conmigo. Porque también anduve erizo. También anduve con los pinches zapatos rotos. También anduve con los pinches tenis bien mugrosos. Y viendo los aparadores y pinches navidades, pues bien culeras, con ganas de... ¿No? Y ver todos con sus bolsas y ver... Por eso odiaba la Navidad, ¿no? O sea, sí, o sea, por eso dicen... O sea, dicen que la odian, pero dinos por qué, güey. No es Santa Claus. O sea, es que odio la Navidad. Sí, pero dinos por qué, güey. Sácate el vergazo, ¿no? ¿Y yo por qué la odiaba? Pues porque no había... Porque yo quería un chingo de cosas. Porque yo hubo un rato que... Ahora que me brilló la moneda... Tenis. Pues me estuve sacando el vergazo, ¿no? O sea, de día de hoy, pues no tengo... Tengo tenis como para no comprarme en 10 años. Pero me saqué ese vergazo y lo hice. Y a manera de ver el principio, pues me regresa. Porque en corto, saliendo de ahí, me habla un compañero. Ahí te mando unas fotos, escoge unos tenis. Porque así me caen a mí. A mí me han regalado motos para el servicio, me han regalado dinero, dólares. O sea, la banda ha sido muy chida conmigo, muy chida. Y aquí está, güey. Qué chingón. Qué chingón. Giovanni, yo te agradezco un chingo el que nos hayas permitido conocer un poco más de la persona y no del personaje. Sí, no. Del güey que siente, güey, ¿no? Del güey que todavía conserva esa parte, no sé si intacta, pero que sí conserva esa parte humana, güey, ¿no? De sentir tanto la alegría como la tristeza, de sentir la gratitud, que eso es algo que difícilmente hoy en día se puede palpar en mucha gente, güey. Creo que ahorita que yo te escuché haciendo referencia a esto que tú hiciste por tu ahijado,
es parte de lo que yo en algún momento he platicado con varias bandas, hasta de tu fraternidad. Toda la gente que en algún momento le tocó conocer como la parte de la vieja escuela, todavía trae esos ciertos códigos, güey, ¿no? Y lo pongo entre comillas, porque a veces no, ya no se sigue. Y esa parte de ir dejando ese legado, como tú lo dijiste ahorita, ¿sabes qué? Si yo lo hice por ti el día de mañana, la mejor forma que tú tienes para poder retachar esa copa no va a ser conmigo, va a ser por otro que también esté necesitado de ello. Y no es los tenis, es el tiempo de escucha, es el tiempo de poder compartir un servicio, de poder decir a la banda, vénganse, vámonos, güey, ¿no? Yo te agradezco mucho la cercanía con la que de unas fechas para acá se ha tenido con parte de nuestra banda. Agradezco mucho el que nos hayas permitido grabar aquí en tu grupo. No, su casa. Para su mí casa, es un casa. Pinche gustazo. Cuando fue el aniversario, a mí me gustó mucho la ocasión y me atrevo a decirlo como tal, ¿no? Cuando creo que fue el primero o el segundo día que vine, que había gente aquí de otros estados y que tú les dijiste, ese güey es el que hace tal y tal, tal, tal cosa. De repente esa parte, para mucha gente, pudiera ser como de, ah, no mames, ¿no? Para mí fue un decir, ¿sabes qué? Hoy yo tengo nuevas personas con las que yo puedo contar, güey. Y yo te lo agradezco infinitamente. Qué chingón. Las máscaras que trajiste de allá están poca madre. De Chichen Itza. Ahora andamos con ese rollo prehispánico. Chingón. También ya le voy a dar. Ya los luchadores ya cayeron en la verga. Vamos a andar con ese rollo. Y nada más para culminar a todo esto que se compartió. Pues al final Dios te retacha por lo que lloras, ¿no? Y te retacha tus caniquitas porque pues al final me regresó todo, güey. Me pude recuperar a mi familia y me regresó todo, me regresó mi servicio, me regresó mi paz, me regresó mi autoridad, me regresó, me he puesto a cuentas con mi jefa, con mi padre, tengo unos momentos muy chidos, güey, con mi chavo, pues la relación es normal, como la relación de un padre que estuvo ausente, con el hecho de que me respete y me diga papá sin merecerlo, digo, pues está chido, ¿no? Y al final, como Job, güey, ¿cuál es la conclusión y la enseñanza de esto? Pues aguanta la verga, nada más. Yo le puedo decir a la gente que este video, porque mucha gente está fondeando en los grupos, mucha gente, porque este post es acerca de alguien que fondeó en el servicio, ¿no? No estoy hablando del fondeo allá afuera. Sí, no. Y creo que eso es algo que en algún momento nosotros pensamos. Que el podcast vaya dirigido no a la gente que está entre que si llega o no llega. Es una caricia. Es para los que estamos. No, el fondeo en la actividad allá afuera con la droga es una caricia a comparación de lo que te va a hacer doble A. No, espérate, güey, a que doble A te acaricie. Hoy, y te lo digo, me atrevo a decirlo antes igual de terminar, para mí hoy la enseñanza, nuevamente vine y lo digo abiertamente con la segunda parte del apadrinamiento de hace unos meses. Hace unos meses yo te platiqué la situación que yo vivía, también con la pérdida. Ahorita que tú dices esta parte con la que culminas, te regresó lo que era tuyo, lo que es para ti, tu familia. Hoy yo te puedo decir, yo aprendo de esto, güey. Yo aprendo de esto. Porque igual estoy viviendo una situación muy parecida. Y para mí la enseñanza es, hoy qué estoy dispuesto a perder a través de qué acciones. Creo que esa es la parte con la que yo me voy. Yo. Hay mucha banda, a toda la gente que nos ha estado siguiendo, a toda la gente que nos estuvo preguntando o que nos ha comentado referente a Giovanni. Hoy creo que pudimos conocer la parte humana. Y con eso es con lo que yo me quedo. Te lo agradezco mucho. A toda la banda, síganos igual en redes sociales. Les agradecemos mucho el calor y la calidez con la que ustedes estuvieron también formando parte de nuestro primer aniversario. Fue un gusto el poder compartir con algunos de ustedes. Muchísimas gracias, Giovanni. Gracias, Martín. Esperemos que no sea la última ocasión que sigamos en este camino y que seguramente nos vamos a seguir encontrando. Gracias por la enseñanza. Hoy yo me la llevo, güey.
Qué chingón. A toda la banda, redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, descárguenos en Spotify y hasta la próxima. Chido, banda.